Hola, soy Carolina y les quiero compartir un poquito de mi misión con Vides en Río Manso, Oaxaca. Durante los meses de marzo y febrero tuve la bella oportunidad de ser misionera en un internado llamado Secachi. Nunca me hubiera imaginado la belleza y la alegría que me esperaba ahí. Siendo misionera aprendí muchas cosas, pero les quiero compartir dos cositas que me impactaron muchísimo. Número uno. Aprendí a apreciar el momento del presente como nunca lo había apreciado antes. Y es algo que siempre nos dicen, que viven el presente y que no hay momento como el presente, pero realmente no lo había practicado tanto como lo practiqué cuando me fui de misiones. Cuando estamos viviendo nuestra rutina de todos los días, es fácil perdernos en el futuro, en el pasado, en las cosas que nos están estresando, en nuestras preocupaciones. Pero cuando te vas de misiones, especialmente en un lugar extranjero, dejas todo en casa, dejas todas esas cosas que te están preocupando, lo dejas atrás para darte completamente a las personas que Dios te presenta en esa misión. Mi papá siempre me ha dicho que el mejor regalo que le podemos dar a la gente es nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra presencia. Estando en esta misión, aprendí que cada segundo que pasa es una invitación a vivir y gozar ese momento exacto. Y también que cada latido de nuestro corazón es un recuerdo de que ¡hey! ¡Estamos vivos! Y tenemos amor adentro de nosotros. Entonces, que cada latido de nuestro corazón sea una invitación de expresar y compartir de ese amor que vive adentro de nosotros. La segunda cosa que les quiero compartir es mi reflexión en relacionando esa pequeña misión en Oaxaca con la misión que es pues toda mi vida aquí en la tierra. Mi misión en Oaxaca se terminó un poquito antes que lo que esperaba, por cambio de planes, pandemias, cosas así de todos los días, pero se terminó antes de lo que me esperaba. Ya reflexionándolo me di cuenta, no tengo la menor idea de cuándo se va a terminar esta misión, la misión que es toda mi vida. Pero cuando pienso en Oaxaca, estoy tan contenta porque realmente siento que gocé y amé lo más que pude estando ahí. Cuando se termina esta misión, la misión que es mi vida, quiero poder decir lo mismo. Quiero poder decir que amé y gocé lo más que pude. Cuando nos vamos de misión, recordamos y refrescamos esa idea, esa realidad, que toda nuestra vida aquí es una misión. Hola. Esas fueron dos de las cosas que aprendí estando en misiones. Entonces los invito a que sean misioneros, que salgan de su rutina, que salgan de su confort, para aprender, para crecer y para amar. Que Dios los bendiga. ¡Chululú!